Bueno, ya estamos en el primer día de los 6 días de enduro. Venimos a hacer de mochilero a Mireia Badía y bueno, con Jordi Arbat. Y estamos ahora ya en la primera crono, que hay un montón de polvo. Y bueno, ya habréis visto también un poco la ceremonia, un poco todo, que os he ido pues poniendo justo antes de esto. O sea que bueno, a ver cómo le va a Mireia el primer día. Voy a intentar grabarla lo que pueda. Lo otro lo tendré que hacer de asistencia. Y también os grabaré un poco los pilotos que pueda haber aquí en las especiales. Vamos a ello. Pau Thomas con número 46. E Andrea Verona, pilota Factory. Tengo incollati gli occhi sul monitor di controllo tempi perché tra poco avremo qui in sequenza in rapida successione. Guarda qui indietro il numero 443. Vale, ahí hay punto de asistencia y justo aquí debajo hay la cuarta crono. Mireia de momento va tercera, pero bueno, a ver si intenta remontar y consigue segunda posición. Y vamos viendo cómo va el día. Vamos a ver ahora qué éramos por aquí. Yo os lo voy enseñando y a ver cómo termina el primer día de los ISBE. Penúltima crono del día, están llegando ya los primeros pilotos y nada, vamos a estar aquí un rato y yo luego ya me voy a la última crono a hacer la asistencia a Mireia y a ver cómo termina el día. Bueno, ya estamos en la primera crono del día, acaban de salir los primeros y bueno, vamos a verlos y a esperar a que llegue Mireia y luego ya iremos a la segunda crono. Un gas terrible y un polvo también terrible en el segundo día. A ver si llueve un poco y se quita este polvo terrible. Salutiamo i ragazzi da parte Talon. Concentrato sul countdown dentro. È la battaglia nervista della al momento potrebbe essere migliore di quello della
Daniels che la precede, che sta per richiudere con tempo di Fontalo, gli permette di chiudere comunque 9.24 in 117 di posizione assoluta. Tercer día de los Disney y bueno, otro día de mucho polvo. Mireia va a tercera y a ver si alcanza la segunda como ayer. Y eso, os voy documentando un poco todo el día con imágenes de los que pude grabar, ya que vamos de mochi con Mireia. Y vamos a tope todo el rato, pero algo tendréis. ¡Vamos! Cuarto día de los 6 días de enduro y mirar el polvo que hay. Muchísimo polvo estos 6 días, pero claro, pasan tantas motos que los campos quedan reventados. Y bueno, pues esto, cuarto día, a ver cómo va el día de hoy a Mireia y a todo el mundo. Y bueno, como siempre os voy haciendo un poco de reportaje de lo que vaya pasando, siempre en cuanto tenga tiempo. O sea, vamos a ello. Mm-hmm.
Vale, acaba de pasar Mireia justo por el Enduro Test. Que Enduro Test de 10 kilómetros, creo que tardan como 15, 17 minutos. Súper largo, a ver cómo le ha ido. Hablamos con ella y nada, a seguir con el día que aún queda. Acaba de pasar Mireia justo por aquí, que es como la crono, pero es la segunda pasada que hacen y parece que hoy esta no cuenta porque es que hay mucho polvo e incluso es peligroso correr por aquí. O sea que nada, nos vamos dirección ya, no sé si a última crono o al paddock, y ya ha terminado el día. A ver si termina, si hay una crono más, a ver si recorta un poco con la de delante. Bueno, quinto día de los 6 días y como cada día Francia juega rugby para calentar. Luego dan un gas de que flipa. Tendré que empezar a jugar rugby antes de las cronos o algo. Y nada, ayer mi grade terminó tercera, mucho polvo y a ver ya último día de enduro que habrá pues un polvo terrible. Nella loro penultima giornata della stagione di Ricalzano Terme. So the honor sign of the game, take the start. Vamos! Vamos! 21 secondi rotti nei confronti di Josep Garcia. Eliminato sotto i 6 minuti. Bueno, hemos hecho para técnica animar a Mireia, bueno, y a las que iban pasando, a todos los que iban pasando por ahí. ¡Vamos! Y estamos en el tramo porque ya están en última pasada de tramo y luego nos iremos ya a las dos últimas cronos, a ver cómo termina el día. Hoy han anulado la primera crono, yo diría que por el polvo, y nada, seguiré animando para que salga pues todo el día perfecto. ¡Vamos! Último día de enduro terminado, mi día he hecho segunda, ahora le voy a hacer un pequeño vídeo que está subiendo cada día en su Instagram, o sea que podéis seguirla por Instagram, os lo dejo por aquí, ya podéis ir a seguirla que es una máquina, y nada, termino de editar el vídeo
y ya listos para mañana, para el último día que toca día de cross. En circuito motocross, a ver cómo les va. O sea que nada, mañana puro gas en el motocross. ¡Vamos! Bueno, sexto día y hoy ya toca el día de motocross, o sea que vamos a ver full mangas de motocross. Están rodando los de club y luego en un rato creo que viene Mireia. A ver dónde podemos grabar porque el circuito pues hay que andar bastante, pero bueno, a ver si le puedo sacar algunas tomas a Mireia, a ver cómo le va. Y luego a ver los buenos cómo van el circuito, que tengo ganas. Vamos a ello. Bueno, voy a empezar la manga de Mireia y tan solo esté la mitad de tope que está la afición, creo que lo va a hacer perfecto, o sea que nada, vamos a ver cómo le va la manga y a ver qué podemos grabar, ya que bueno, tampoco nos podemos mover mucho. ¡Vamos! L'Italia, la maglia azzurra, i mitici caschi rossi, Fortezza Marina! Conosciamo già la risposta, ecco il casco giallo della pilota spagnola, secondo posto per Mireia Badia, terza classificata Raquel Cattelic. Festeggiamenti per bueno, espectáculo de Mireia que ha hecho segunda al final, lo ha hecho súper bien, lo he visto muy bien todo el circuito. Os pondré algunas imágenes de que hemos grabado de lejos, porque esto es lo que se puede. Y ahora ya que se hagan las categorías superiores. Y bueno, ya tenemos todo el público ready porque ya van a empezar a salir los fuertes. O sea que vamos al lío. Justo caricato en avanti, giunta el celletto, con Sandra Gomez, Julia Calvo e Mireia Badia. Alex Simpson, Sport, Motorsport Marketing Coordinator. Omaggio floreale.
Y así terminan estos 6 días, con mucho gas tanto en las cronos como en el paddock. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gas!